continuación a cargo del Jardín de Infantes número 132. Yo quiero ser bueno, grande y tenaz, para que seas patria querida, una florida tierra de paz. Hola. A continuación, a cargo de un grupo de alumnos del liceo, escucharemos un fragmento de la leyenda patria. Guerrero con serena planta, la patria redención ya consumada exige el culto de sus hijos fieles. En el altar del alma conservada, tú, a la sombra feliz de tus laureles, patria, patria adorada, en tu tranquila tarde del presente, de tus santos recuerdos el arrullo, duerme ese sueño de los pueblos grandes, arpas de tus bardos, palpiten las paternas tradiciones, y despierten las tumbas a sus muertos, escuchar el honor de las canciones. Y siempre piensa en que tu heroico suelo no mide un palmo que valor no emane. Pisas tumbas de héroes, ¡ay del que las profane! Protege, oh Dios, la tumba de los libres. Junto a nosotros en esta mañana hermosa de este 25. La declaratoria de nuestra independencia de 1825 es un hecho que recordamos con cariño, que nos sentimos parte de nosotros, como una cosa muy nuestra. Cada palabra escrita en la declaratoria de la independencia surge de los sentimientos, del dolor, de la esperanza y la tenacidad. El deseo de todos. Y lo que hacemos hoy, un acto de exaltación a la patria, junto a ustedes, sencillamente, pero sinceramente, no es más que una forma de admirar y agradecer a la distancia a los hombres de nuestra declaratoria de la independencia nacional.
confiado él. Él es mi padre mandadito, las flores. Al cargo de Mónica Arres y Karina Rodríguez. Prosiguiendo con el acto, la Junta Local de Tranqueras colocará un... ¿Dónde vamos a ver la uña?